Trump's dangerous denial. National Defense Authorization Act. Carry spending unless Congress repeals. Impresionante, impresionante. ¿Vio todas esas imágenes? Pues eso es exactamente lo que está pasando. Es el universo Donald Trump, que no solo vive en la Casa Blanca, sino se extiende y afecta hasta el último rincón del planeta y quizá más allá. Trump se resiste a morir, como niño caprichudo, o realmente está bajo fuego. Eso ya usted lo decide. Preguntemos. Día 20 de enero, no lo pierda. Ahí comienza otra pesadilla. Pero será ahí donde sabremos si todo lo que estamos viendo hoy es una farsa, un bluff de póker, o si la realidad era mucho más profunda de la que nos están vendiendo. Mi nombre es Roberto de la Madrid y esto, que es suyo, Detrás de la Razón. El fiscal general de Estados Unidos asegura que no se han encontrado evidencias de un fraude generalizado en las elecciones del 3 de noviembre, aunque sí potenciales denuncias que no son como para invalidar la votación. No se ha visto fraude a una escala que pudiera haber tenido un resultado diferente en las elecciones. Ha habido una acusación que representaría fraude sistemático y es la alegación de que las máquinas se programaron esencialmente para alterar los resultados de las elecciones. El Departamento de Seguridad Nacional y el de Justicia lo han investigado y de momento no hemos visto nada que lo sustancie. Fuerte golpe a Donald Trump porque el fiscal es uno de sus hombres más leales. Antes fue Chris Krebs, exdirector de la Ciberseguridad Nacional, a quien Trump despidió por decir que las elecciones fueron las más limpias en la historia de Estados Unidos. Trump está furioso y hace unas horas ha dicho algo muy peligroso. As president, I have no higher duty than to defend the laws and the Constitution of the United States. That is why I am determined to protect our election system, which is now under coordinated assault and siege. Desde la Casa Blanca se dirigió al mundo con gráficas y datos de la elección. Denunció que muchos votos fueron contados en otros países, que en varios estados se le permitió a la gente votar sin identificación o incluso no siendo residentes legales, que muchos votos se emitieron después de la fecha legal, que los demócratas usaron la pandemia como excusa para que millones de votos se hicieran por correo, y que desde 2016 querían quitarle la primera victoria presidencial con el engaño de la injerencia rusa y el impeachment. Trump dice que sus abogados están listos. Hemos reunido una amplia evidencia de votaciones ilegales en al menos 6 estados que no se han examinado. Continuaremos nuestra búsqueda de la verdad a través del sistema judicial y las legislaturas estatales. Nuevamente, con el mayor respeto para el fiscal general, su opinión parece no tener conocimiento ni investigación de las irregularidades sustanciales y evidencia de fraude sistemático. Equipo legal de Donald Trump. También solicitaron a la Corte Suprema de Wisconsin determinar si 221 mil votos por correo con difícil identificación deberían excluirse del conteo oficial. Hace días, el estado certificó la victoria de Biden con apenas 20 mil votos más que su oponente.
Los resultados preliminares establecen que Trump ganó 74 millones de votos contra Biden, que ganó 80 millones, la mayoría gracias al voto por correo. Biden sigue eligiendo qué amigos estarán en su gabinete, pero cabe recordar que la elección de Biden aún no es válida. Será el 14 de diciembre cuando el Colegio Electoral anuncie al Congreso el resultado oficial de la votación. Y será hasta el 6 de enero cuando se confirme y certifique y se anuncie el nombre del ganador. Y el 20 de enero será investido el presidente. To the best of my ability, preserve, protect against all enemies, foreign and domestic. Pues ahí está. Muchas gracias a Lee Hosseini, el investigador de esta noche, a Keivan Hosseinin, el investigador en jefe, el gran Keivan, y a Lee Maliki, pues él es el coordinador internacional que corre para todos lados. Gracias al equipo de Detrás de la Razón y muchas gracias. Usted ya lo sabe, pues aquí en el número uno, usted, porque pues usted es el principal protagonista. Hay alineación de lujo, un número 10 y un número 11. Tremendo partidazo de fútbol que tenemos esta noche. Yo sigo promocionando a Los Amantes del Fin del Mundo, una obra que usted debe leer. Es una investigación profunda del mundo profundo que nos mueve no solo al fin del mundo, sino a la descomposición. El autor está aquí, Francisco Fernández Cruz Sequera, que tiene también allá mucho éxito con sus podcasts en la ciencia criminal. Gracias, Francisco. Director ejecutivo de Dossier Geopolítico, experto en las ciencias de la guerra y la inteligencia, especialista en geopolítica y gran, además, sobre todo, guerrero. Gracias, Carlos. Carlos Pereira Mil. Gracias. Francisco, vamos directo al toro. A ver, la declaración que hace Donald Trump hace unas horas, independientemente si tiene razón o no el señor Trump, yo creo que es muy peligrosa. Dice, el país, la democracia, el sistema electoral está bajo asalto y está secuestrado. Dos, mi más alta obligación como presidente es proteger la ley, o sea, atacar a ese enemigo que tiene secuestrado el sistema electoral. Yo lo veo muy peligroso, Francisco, porque ¿cómo hará cumplir la ley? Con el ejército, está dándonos claves de que si no se resuelve el fraude, que esta afirmación además ya la da por hecho, liberará las instituciones. ¿Cómo? Con los militares. Es por eso, yo te pregunto, que despidió a toda la cúpula del Pentágono. A ver. Pues buenas noches y un abrazo para ti, hermano, para la audiencia y para el señor Carlos, allá desde Buenos Aires. A mí me gustaría hacer una precisión, porque hay muchas personas que, según la intervención que tengan en el programa ese día, piensan que soy partidario de Trump o piensan que soy partidario de Biden, o por el contrario, si digo que no me agrada a ninguno, dicen que eso es una provocación, que tampoco, que no les vale. Pero lo cierto es verdad, las elecciones en todos los lugares, pero fundamentalmente en Estados Unidos, es elegir qué grupo de sionistas en uno u otro lado, qué grupo de globalistas o qué grupo de judíos quieres que te gobierne, pero poco más. Y además cada vez, ya no solamente por las técnicas de manipulación que a día de hoy la mercadotecnia aplicada a las elecciones ha provocado, sino que además nos surgen verdaderas dudas acerca de si un proceso electoral en cualquier lugar puede ser manipulado o no. Porque lo cierto es que los grandes medios de comunicación manipulados, dirigidos por esos grupos globalistas, pues nos dan una versión de los hechos, pero no las dan todas. Y a mí me gustaría hacer unos apuntes respecto de unas noticias que no encontraremos prácticamente en ningún medio de comunicación. Y es que el teniente general retirado Thomas McNerney, general de división de la Fuerza Aérea y especialista en tecnología y armas cibernéticas, fue el número 3 del personal aéreo de la Fuerza Aérea Americana, estando en activo, ha hecho unas declaraciones antes de ayer en la televisión norteamericana que es muy llamativo, porque ha dicho que él iba a decir quién era el Kraken. El Kraken, esa referencia que hizo Sid Powell, el abogado, que se había alejado de la candidatura de Trump para investigar el presunto fraude, pues resulta que nos ha desvelado que ese Kraken es el Batallón de Inteligencia Militar número 305 del Ejército de los Estados Unidos. Y a partir de ahí se nos ha dicho, dijo este señor, este militar, en televisión, en su entrevista, toda una serie de cosas que a mí no sé si son ciertas o no, pero se las quiero contar a la audiencia para que tengan los mismos elementos de juicio que tengo yo y que se puedan formar su propia opinión. Y es que, según este señor,
las fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos incautaron los servidores de Dominion Voting System en Frankfurt, Alemania, y que parece ser que estaba implicada la CIA hasta tal punto que para incautar esos servidores se produjeron muertos, hubo bajas. ¿Y qué es Dominion? Porque esa es otra cuestión. ¿Y qué instrumentos se utilizaron? Al parecer hay un superordenador llamado Hammer y un software, por lo visto potentísimo, que se llama Scorecard, tarjeta de puntuación, que son software utilizado para la manipulación de procesos electorales. Y por lo visto, este teniente general decía que ya lo utilizó en su día Obama en el año 2012, en las elecciones de 2012. Y cuando se habla de Dominion, la pregunta es, bueno, ¿y quién es Dominion? Bueno, pues Dominion, que es una de las que Giuliani, el abogado de Trump, acusa de haber participado en ese fraude, no es ni más ni menos que la empresa que ha estado controlando las elecciones y el conteo de los votos en 28 estados, entre ellos los 5 bisagra importantes. Y curiosamente, esta empresa recibió un pago de $400 millones el día 8 de octubre en su matriz, que es la empresa propiedad de Dominion, Staples Street Capital, que así lo consta en la Comisión de Bolsa de Valores de los Estados Unidos, de parte de la UBS Securities con sede en Pekín, de la cual el 25% es propiedad de la USB Suiza, pero el 75% es de 4 grupos dentro del poder político chino. Si todo esto es cierto, todo esto se ajusta a la realidad o no, veremos que si hacemos un barrido por los medios de comunicación no se menciona. Lo que sí es cierto es que Andy Juan, el gerente de la infraestructura de la compañía, había trabajado con anterioridad para China Telecom. Por lo tanto, si no Nevero, dentro Ato, y por supuesto hay un margen más que importante para la duda. Hay crímenes perfectos que no se descubren nunca en su existencia y otros que no lo son. Si este fraude, si ha habido o no ha habido fraude electoral, a día de hoy, en este momento, en contra de lo que dicen de forma masiva todos los medios de comunicación, que no hay ninguna prueba, pues no sé si hay pruebas, pero al menos si hay indicios. Todo eso de aquí al día 14 tendrá que verse y tendrá que traducirse en algún tipo de resultado. Bien. Yo insisto que no sé si ha habido fraude o no, solamente expongo los datos. Gracias, Francisco, te agradezco mucho. Carlos, bueno, pues ahí tengo varias cosas. ¿Qué lees con profundidad entre las líneas de esta declaración de hace unas horas de que el país está bajo asalto y yo tengo la obligación presidencial de protegerlo? Y te pregunto, ¿Donald Trump está loco? ¿Desafía las instituciones? ¿Son patadas de ahogado? ¿O qué es al decir que ni el Departamento de Justicia ni el FBI están haciendo su trabajo? Esto también es grave porque el presidente de un país, que el presidente de un país deslegitimice a las dos instancias más importantes para la justicia, entonces, ¿qué queda, Carlos? Bueno, mira, Roberto, lo primero que tenemos que aclarar es que llevamos 30 días de las elecciones en el momento hegemónico país del mundo que ha transmitido al mundo supuestos valores de la democracia, de la validez de ese sistema, que no logra definir quién es el presidente de esa nación. Es el primer punto. No podemos dejarlo de lado. En tiempos en que existe la informática, existen una serie de facilitamientos de la capacidad de un Estado de poder desarrollar unas elecciones limpias, rápidas y concretas, estamos a 30 días y seguimos en una especie de sainete en el que van acusaciones fundamentalmente del grupo que representa el presidente Trump y que no son hasta ahora coordinadas con una realidad concreta. Ahora bien, creo que todas estas declaraciones del señor Donald Trump van direccionadas a su frente interno. No se olviden, recién lo informaron, Biden sacó los 80 millones de votos y Trump 74 millones. No hubo la famosa ola azul que pronosticaban los que siempre fallan, los encuestadores que decían que iba a arrasar Biden en todo el país y que iba a ser eso una actividad más, no iba a ser nada importante las elecciones. Las elecciones han demostrado que Donald Trump ha calado hondo en la sociedad, que su discurso ha calado hondo,
y de que allí ha empezado a existir realmente en Estados Unidos y Norteamérica una profunda grieta, y que mi antecesor lo aclaró con gran claridad. Es evidente que los sectores que representan algunos sectores del nacionalismo histórico tradicionalista norteamericano se enfrentan al sector globalista, mundialista, que ya tampoco les importa mucho el Estado norteamericano. Y por lo tanto, en este marco debemos analizar este conflicto que se está viviendo. Por supuesto que Donald Trump no está loco. Donald Trump es un personaje que siempre ha sido un negociador de fuerza, siempre ha sido un hombre que ha llevado al límite las discusiones, al límite sus conflictos, para poder sacar en una negociación el mejor provecho posible. Creo que lo que está haciendo Donald Trump es condicionar a la futura administración norteamericana, que ya prácticamente, de acuerdo a los números que se están viendo, sería el colegio electoral lo elegiría a el señor Biden. Pero es evidente que su actitud, su forma de actuar, no ha cambiado en todo su sistema de vida que ha tenido, y hoy en día lo tenemos bien mostrado en estos acontecimientos. Está hablando de agresiones, de un problema serio, profundo en la sociedad norteamericana, y que tiene una gran cantidad de personas que le creen absolutamente lo que está diciendo. Bien, a ver, Francisco, vámonos rapidito porque hay muchas preguntas. A ver, independientemente si usted que nos está viendo, no tú Francisco, también a ti, si le cae muy bien o muy mal Donald Trump, yo veo que hay algo raro, es como si todo un sistema estuviera en contra de él, o como si el sistema no estuviera acostumbrado a tener a un presidente contestatario rebelde. Trump ha amenazado con vetar la sección 230 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, porque para él atenta contra la seguridad nacional. ¿Hablamos de armas? Sí. ¿Qué dice la sección 230? Bueno, pues investigamos si la sección 230 protege a Facebook, a Twitter, a YouTube, de demandas contra el contenido publicado por los usuarios. Dice la ley, te la leo aquí, ningún proveedor de servicio es considerado como el publicador, publicante, editor, autor o portavoz de ninguna información emitida por otra parte, por otro. Pregunta, ¿por qué entonces, si las redes sociales no tienen ningún riesgo de demanda, censuraron la información, los tweets y publicaciones de Donald Trump? ¿Estamos hablando aquí de armas de inteligencia artificial? Estamos hablando de distintas cosas y además varias de ellas complejas. En primer lugar, jurídicamente, si yo vengo aquí a este programa de televisión y me pongo a decir barbaridades que incurren en ilícitos penales, imaginemos, empiezo a amenazar de muerte a una persona de forma clara, concienzuda y contundente, este medio sería responsable subsidiario por permitírmelo. Y así ocurre cuando existía y predominaba la prensa escrita. Claro, ¿hasta qué punto una red social es equivalente a un medio de comunicación? La realidad es que en la actualidad no es que sea equivalente, es que las redes sociales se han constituido en uno de los principales instrumentos de guerra cibernética. Nadie piense que las redes sociales son inocentes. Los memes que vemos en las redes sociales, muchos de ellos están fabricados por servicios secretos. A día de hoy se pueden comprar, y agárrense ustedes, manifestaciones a medida. Es decir, quiero una manifestación por este motivo a las 8 de la tarde en tal sitio con 200 personas. La pagas y la tienes. Y luego tienes también los equipos que se dedican a promover eso. Es decir, nada de lo que vemos en las redes sociales o en los medios de comunicación tiene por qué responder a una realidad, sino puede ser perfectamente cualquier cosa, un producto fabricado. Recordemos los niños muertos 5 veces por los ataques de sirios con gas que se rodaban en los estudios de Egipto, por ejemplo. O recordemos cómo se fabrican crisis de pateras o de inmigrantes o de refugiados en el Mediterráneo con personas que no se están ahogando, sino que se meten en el agua para grabar cómo salen. Es decir, nada es real. Lógicamente, en este caso, ¿qué nos encontramos? Por un lado, tenemos el establishment, tenemos un sistema
potente, que domina todos los medios de comunicación, que se apoya en la financia internacional, que tiene apoyo en Wall Street, que domina completamente el sistema político norteamericano. Y la prueba, de que ese sistema se enfrenta a un outsider, que es un peón de batalla de Netanyahu, del sionismo del Likud, es cómo el Partido Republicano se rompe en dos entre los que se enfrentan a Donald Trump y los que apoyan a Donald Trump, los que republicanos que hacen causa común con los demócratas y los que no. Entonces no estamos hablando de republicanos contra demócratas, no estamos hablando de elecciones porque el pueblo soberano vota. Todo esto es mentira. Aquí lo que estamos hablando es que dos grupos elitistas de un poder como nunca se ha concebido en la historia se enfrentan por llevar adelante un programa u otro, un proyecto u otro, y no basado en ningún tipo de idea, sino basado exclusivamente en sus particulares intereses y en su particular proyecto de ingeniería social sobre el planeta completo. Y a eso se enfrentan potencias extranjeras que se ven laminadas, como puedan ser Irán, como pueda ser Rusia, que lógicamente utilizan todos los medios que pueden para contrarrestar ese intento de esa élite globalista, que no es norteamericana. Oye, Francisco, 30 segunditos, anda por aquí en la región Jared Kushner y se acaba de ir Mike Pompeo, se reunieron en secreto el príncipe Bin Salman con Netanyahu, hay muchas cosas que ya ni hay tiempo, es como caldo de cultivo para una guerrita, ¿no?, contra Irán, ¿lo descartas? Vamos a ver, me he estado preparando antes de este programa todo eso para otro programa de televisión en otra cadena que tengo mañana en el que tengo que hablar sobre ese tema. Ahora mismo Trump está tratando de dejar condicionada la política de Biden en respecto de ese pretendido regreso a la mesa de negociaciones con Irán. En el propio Irán se acaba de aprobar una ley que requiere al gobierno, a Rouhani, para que empiece a enriquecer nuevamente uranio, para que vaya más allá de lo que había ido ya apartándose de los acuerdos de Viena. ¿Por qué? Porque realmente Biden lo que quiere es sentarse en la mesa, volver a los acuerdos de Viena, ¿pero para qué? Para discutir solamente, oiga, mire ustedes, lo siento, lo hemos hecho mal los norteamericanos y vamos a cumplir ahora, cumplan ustedes también. O porque les ha salido mal la jugada en Siria y ahora quieren volverlo a meterlo en el paquete de negociación y de esa manera renegociar la influencia de Irán en la salida al Mediterráneo. Entonces, claro, Trump está por todos los medios tratando de condicionar la política posterior al servicio de Netanyahu. Gracias, Francisco. A ver, Carlos, no dejan de atacar a Donald Trump porque, pues por muchas cosas, pero una de las más graves es que dicen todos los medios de comunicación que el país con más muertos lo tiene él por coronavirus. Pero lo que no dicen es que no es el país realmente con más muertos debido a la proporción real. No es lo mismo que a un país de 10 personas se le mueran 5 personas, o sea, la mitad, y a un país de 1 millón de personas se le mueran 100,000, o sea, el 10%. Entonces no vamos a decir que a ese es el peor porque al otro se le murieron la mitad. De esta forma, World Meter, el mismo que mide el número de muertos, pone en primer lugar en la proporción real de muertos, no Estados Unidos, a Bélgica, luego Perú, luego España, luego Italia, luego el Reino Unido, luego Argentina, y en el lugar 11 y 12 a Estados Unidos y a México. Mi pregunta va mucho más allá de si Donald Trump hizo o no un buen desempeño. Yo te pregunto, ¿hay la posibilidad, viendo todos estos datos, de que todo esté súper organizado de tal forma para asustar a los pueblos del mundo y después dar la orden de una vacuna, ya sea porque es ciencia ficción, conspiración o simplemente porque es un súper negocio mundial para las farmacéuticas? Adelante. Creo que de todo un poco de lo que nombraste. En primer lugar, hay un gran negocio, que siempre lo va a haber, de las grandes farmacéuticas. En segundo lugar, creo que la epidemia sí existe y que por lo tanto fue aprovechada muy bien por los grandes sectores del poder, instaurando también mucho, mucho pánico. Ahora, esta epidemia no nos causó más daño porque había infraestructuras médicas modernas. Si no, hubiera sido más espantosa la mortandad que la famosa gripe española. O sea, hay muchos factores en juego. Pero fundamentalmente creo que lo que ha hecho esta gigantesca pandemia es un freno económico en el mundo
que ahora lo vamos a ver el año que viene, cómo van a ser los nuevos despliegues mundiales, y que creo que en ese mundo el euroasiático ha dado pasos fundamentales para instaurarse, más allá de que gane o pierda Biden, o más allá de que Trump gane o pierda. Creo que el retroceso de Estados Unidos es irreversible. Carlos, un gran abrazo, gracias, bienvenido al programa. Gracias, Francisco, un gran abrazo, hermano, gracias a los dos. Imágenes impresionantes, no por lo que ve, sino por lo que no ve. Se las dejo nuevamente, no para la reflexión ni para la contemplación, sino como un adelanto de lo que puede o no puede pasar. Buenas noches. Trump's dangerous denial. National Defense Authorization Act. Military spending, unless Congress repeals. Denial. National Defense Authorization Act. Military spending, unless Congress repeals it.